Aquí, señores, está saliendo con esa pelota de Ecuador Uribarri. Va tirando en dirección a Bernardelo. Bernardelo tiró por derecha para Castillo. Castillo va jugando cortito. Entregó para la ubicación de Graciani. Cuando va el piso, devolviendo, vino para la ubicación de Silva. Silva que abre por el sector zurdo. Está tirando esa pelota para Sánchez Miño. Va sacando el pelotazo al centro. Cruzado, va para Costa. Acosta que se va a quedar con ella. Va tocando atrás. Acosta entregó para Alvin. Alvin que se arrima. Sigue por derecha. La mantiene Alvin. Alvin que tocó para Acosta. Acosta escapó. Sacó el centro. Golpe de cabeza. ¡Gol! El Burrito Martínez. ¡Gol! ¡Gol de Boca! La hizo muy bien Lautaro Acosta por derecha. Primero Alvin. Escapó. Tocó para Acosta. Acosta fue a la raya de fondo. Metió el centro atrás. Y aparecía Juan Manuel Martínez. El Burrito con el golpe de cabeza abajo. No pudo detener Pozo. Y a los 4 minutos, Boca se pone en ventaja en la desierta Bombonera. Boca 1, Colón 0. Uno de los jugadores que más en deuda estaba futbolísticamente, allí aprovecha, gana bien de cabeza, me parece que se le escabulle a Pozo la pelota, el cabezazo del Burrito Martínez, la armó bien con Alvin, con Acosta, desborde, centro atrás y cabezazo, el símbolo de, como si Martínez fuera un 9 que aprendió de Bianchi a ir a buscar el centro del wing derecho. Un gol a la antigua hace Boca. En 5 minutos le gana Colón 1-0. En realidad, en la única situación elaborada del partido. Esto es ESPN Radio en Rivadavia. El primer gol de Martínez en el campeonato 28 en Primera División.